Al bord d'un penya-segat a les costes de Sant Josep està la localitat d'Escubells, un racó encantador on les cases competeixen per tenir la millor vista. Hay en el mundo más flores en la tierra que rosas en el mar. Un dels propietaris d'aquestes privilegiades vivendes m'espera a l'església del poble. Rafael. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Ya estás por aquí disfrutando de las bellas vistas de Escubells. Hay que empezar tempranillo. Sí, tempranito. A estas horas. ¿Tomamos un café o un té o un algo, una cosa, una vaina? Un algo, allá la sombrita y así estaremos más a gusto para charlar. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Persones d'arreu del món, com en Rafael, es van enamorar d'aquest lloc en qüestió de segons, encara que ell va necessitar dos vides. Yo he oído decirte muchas veces que tú volviste a nacer en el 2003. Eso es indudable, sí. ¿Sí? Sí, claro, claro. Y cuéntame. ¿Que te cuente cómo nací? ¿Cómo volviste a nacer? ¿Por qué volviste a nacer en el 2003? Bueno, la mayoría de la gente porque lo sabe, pero... el 1 de abril del 2003 fui trasplantado. Y bueno, eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Un trasplante de hígado. De hígado, sí, sí, sí. Potente. Ah, sí, muy potente y ahora estoy más fuerte que nunca he estado. ¡Olé! Sí, en serio. Porque claro, el hígado es el motor que llevamos dentro, es el filtro. Lo más importante. O sea que tienes un hígado nuevo que te da mucha fuerza. Ay, mira, ves. Bueno, ya tiene 11 años. Buen día. Buen día. ¿Qué quieres tomar, Rafael? Yo tomo de naranja, ¿no? Natural, ¿no? Pero natural. Sí, yo también, por favor. Sin hielo para mí, por favor. Gracias. Rafael, he leído que la primera vez que te subiste a un escenario fue... No te fíes nada de lo que leas, ¿eh? Pero déjame decirlo, que te pero no te fíes nada de lo que leas. Yo no me fío. ¿Y de ti me puedo fiar? Sí. Amigo. Bueno, pues cuéntame, ¿qué hacías tú con 3 años y medio subir a un escenario? Bueno, porque era la única forma de recibir clases en el colegio gratuitamente. Mis padres no podían mandarme a ningún sitio así importante. Y mi hermano mayor estaba ahí y él dijo que él tenía un hermano pequeño que también cantaba. Y a los 9 años, la mejor voz infantil de Europa. Así es, en Salzburgo, en Austria. Pero ese era un juego maravilloso. Y bueno, y ahora ya después de tanto camino, 54 años creo que se cumple de carrera, de sí. carrera profesional, sí. ¿no? ¿Cómo se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero es casi... una eternidad. Pero a mí me parece que fue ayer, ¿eh? Pues sigues igual de ilusionado. Y confundo las décadas, sí, sí, totalmente. Yo creo que estoy más ilusionado ahora que antes. No sé, a mí me apasiona mi carrera, tengo pasión por ella. Entonces, nada me cuesta trabajo. Me canso, por supuesto, pero duermo y descanso. ¿Tú te imaginas haciendo otra cosa? No, no. Y además, es que esa yo creo que es la manera de ser feliz. Es de levantarte por la mañana y saber que todo lo que vas a hacer te gusta hacerlo. Porque hay mucha gente que lamentablemente se levanta por la mañana y dice, oh, tengo que ir a cosas que no les gusta hacer. Yo no, yo mi felicidad viene de eso, de hacer lo que me gusta, ¿no? Y estar también respaldado por una familia que tengo la inmensa suerte de tener. Por una maravillosa mujer. Sí, ¿eh? Punto y aparte. ¿Y de dónde sacas esa fuerza y esa energía que todavía haces conciertos de 3 horas? Bueno, yo es que necesito ese tiempo para desarrollar, en realidad 2 horas y media es lo que yo necesito, para desarrollar un estado de ánimo, para desarrollar que la gente se emocione, para conseguir que la gente se emocione, para entrar en sus vidas a través de la comunicación que ejerzo desde el escenario. Porque se establece una corriente entre el público y yo innegable todos los días, además. Después de tantos temas y que has cantado y que tienes ahí, ¿cuáles son tus favoritos? ¿O cuáles son los que no puedes no cantar? Hay muchos. No, yo no tengo un tema. Tengo la inmensa suerte de tener muchísimos. Si empezamos a enumerar así por un orden imaginario que a mí me gusten, pues está... Apartando el pequeño tamborilero, que es puntual para las Navidades, está Cuando tú no estás, que fue mi primera película, y además es una de las canciones más populares mías.
yo soy aquel, por supuesto, digan lo que digan, mi gran noche, que es un himno ahora mismo entre la juventud. ...45.000 jóvenes van assistir al concert que va fer Rafael en el Sonorama. El cantant va ser l'estrella indiscutible d'aquest festival dedicat a la música indie i al pop alternatiu. Està bo, Catxucat? M'entiendes si te digo, està bo, Catxucat? Està bueno. Està bo, Catxucat? Este zumito està muy bueno. Està bo? Catxucat. Catxucat. Sí. ¿Por qué te ríes? Parece japonés, no, porque hay veces que el ibicenco depende cómo parece japonés. A mí me encantaría hablar todos los idiomas del mundo, pero... ¿Cómo llegas a Ibiza? Buena pregunta. Pues bueno, yo llego... Bueno, llegué antes, yo vine con mi mujer y con mis hijos a celebrar mis primeros 20 años de casado. Nos gustó mucho. Después volvimos otra vez. Nunca había cantado aquí, porque yo he cantado una vez, pero hace muy poco. Cuando pasó esto, cuando fue el trasplante, pues yo me tenía que ir a un sitio a descansar y elegimos Ibiza. Claro, porque Natalia sí que conocía Ibiza, ¿no? Sí, sí, ella mucho. Estuvo aquí mucho. Muchos años atrás. Y me hablaba mucho de Ibiza. Y Ibiza nos atrapó, nos encanta. Nos encanta la Ibiza, la auténtica. La auténtica, sí, que decimos nosotros. Sí, la payesa, sí, nos encanta, nos gusta mucho. ¿Sabes que el mayor encanto que tiene Ibiza? ¿Cuál? Su gente. Son la discreción personificada. Lo saben todo. Uh-huh. Pero ellos son muy reservados, por lo menos yo lo percibo así. Pero de pronto dice tal cosa, como ya te han visto varias veces, sin sal, ¿verdad? Sí. O sea, saben quién eres, todo, pero no te agobian. Para cuidarte, no, claro, para molestarte o robarte tu espacio. Tu espacio y tu intimidad. Y cuando viene aquí gente, invitados, ¿qué sitios les quieres mostrar de la isla? ¿Qué te gusta yo no enseñarles? Los saco de aquí. ¿No les sacas de aquí, de esta zona? Uh-huh. Yo no. Los demás sí, se van por ahí y salen. Yo me prefiero quedarme aquí porque este es el verdadero descanso, el relax para mí. Con la familia, los amigos y... ¿Seis nietos? ¿Siete? ¡Siete! No me quites siete, uno, ¡siete! ¡Perdone usted! Son hijos de mis hijos. ¿Por qué? Yo tengo hijos de mis hijos. Perdone, es verdad, sí, claro. Pues siete hijos de sus hijos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Los puedes disfrutar? Muy guapos todos, muy sanos, maravillosos niños y sus padres y madres también. Y los puedes disfrutar, tienes tiempito para disfrutarlos, sí, un poquito. Claro que sí. ¿Con qué canción despediríamos? ¿Qué canción quieres que pongamos? Aquí que suena de fondo luego, ahora para despedirnos. Una así como amable, como... No, pues, ¿sí? Yo creo que sí, el sello de la casa, yo soy aquel. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel...